Bienvenidos a Noti90, donde todo o nada es noticia. Estos son nuestros titulares. Montaña de artistas. Deportes en acción. Conociendo mi espacio. Hora del cuento. Santa Elena es... Iniciamos. Creación, arte y lo mejor del dibujo. Hola, soy José Miguel y mis dibujos representan el territorio de Santa Elena. Hola, yo soy Violeta y mis dibujos representan educación, cultura y vida. Hola, soy Melanie y mi dibujo representa el color de mi corregimiento. Hola, ¿cómo están? Acá les vengo a mostrar mis dibujos. A mí me gusta dibujar mucho porque represento a mi mamá, porque mi mamá pues también dibuja, ella dibuja muy lindo. Hola, mi nombre es Taylor González Cano, le tenemos de deportes, fútbol, básquetbol y tenis de mesa. Conociendo mi espacio. Les hablo desde el corregimiento de Santa Elena. Un lugar ubicado al oriente de Medellín. Está a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Santa Elena es la comuna 90. Se encuentra dividida en 11 veredas y otras vecinas que se identifican dentro de esta montaña.
Narrativas acerca del monte en Santa Elena. De niño, cuando iba a casa de mis abuelos en compañía de mi madre, animado por ir a trepar el árbol de papayuela y coger ese delicioso fruto, veía en la entrada de la casa un gajo de penca sábila colgar de la puerta. Mamá decía que era para traer la buena suerte, la prosperidad de la familia, pero también para bloquear las malas energías que pretendían ingresar en el hogar. No comprendía cómo un gajo podía cumplir con tantas funciones. Tal vez, quien lea esto, pensará que es la entrada de una obra literaria, como un cuadro de costumbres o un cuento que por obvias razones es producto de la imaginación. No obstante, quien así concibe ese resultado se halla en el umbral de la comprensión, que es lo que se denomina como imaginario. Mnemosine, tomado de El fanzine de Óscar Javier Zapata Hincapié, historiador. Santa Elena es naturaleza, colorida, paz, frío, flores, chocolates calientes y bosques, lindo, relación con la naturaleza, armonía, es felicidad. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto en Más Noti 90. Donde todo o nada es noticia. Medellín Futuro.